Hola a todos, esto es Adiós a las Ventas, bienvenida a la Inteligencia Comercial. Yo soy Juanma Gaviria y continuando con el programa de tele, hoy tengo a una súper invitada que, aparte de que es una mujer sota, es una persona que conoce de e-commerce muchísimo sobre la faz de la tierra. Con nosotros está Marzo Lai de Medina. Hola Marzo, bienvenida a la cápsula de hoy. Gracias, Juanma. Muchísimas gracias por invitarme a entrar a este espacio, a tu comunidad. Siempre valoro muchísimo poder llegar a más personas. Así que mil gracias. Marzo, vámonos. Como digo yo, a mí me encanta y como estamos en espacio de YouTube, yo quiero que nos vayamos a la parte, a ese grueso del tema. Entonces, empecemos por este lado. Mira, hoy en día hay muchísima oferta y muchas cosas que te hablan del mundo del e-commerce y de montar negocios. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Normalmente la gente le encanta contratar que agencias y que un montón de vainas porque no entiende las redes sociales. Marce, Marzo, para vos, ¿qué son las redes sociales? Mira, Juanma, las redes sociales para mí significan un canal. Es decir, las redes sociales hacen parte de mi canal de distribución de productos. Yo puedo usarlos como una, digamos, una sucursal de mi negocio, pero no puedo dejar que mi negocio dependa 100% de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la base de datos que yo tengo en mis redes sociales no es mía. Y si no es mía, quiere decir que el día que Facebook, Instagram, YouTube o cualquiera otra de las que hay hoy día, Clubhouse, TikTok, cualquiera de estas redes me cambie la dinámica de cómo yo puedo llegar a esas personas, pues me va a quedar sin base de datos. Así que simplemente para mí funciona como uno de los canales. Uno de los canales que acompaña mi estrategia, que incluye además email marketing, tienda online y muchas otras. Marzo, yo te escuché alguna vez que para ti las redes sociales eran como un centro comercial. ¿Por qué? Explícame eso. O sea, ¿de dónde te sale ese entendimiento? Bueno, hay personas que usan las redes sociales como un álbum familiar y eso está bien. Yo creo que cada quien usa los canales y las herramientas como mejor le parece. Yo siempre digo que las redes sociales, al igual que cualquier otra herramienta, sirven para hacer bien o para hacer mal. Al igual que un cuchillo sirve para cocinar la comida más deliciosa para el amor de tu vida, también sirven para apuñalar a alguien y matarlo. Entonces, cada quien decide cómo usar esta herramienta para bien suyo y de los demás. Para mí, las redes sociales son un canal no solamente de comunicación, sino que son además como un centro comercial en el cual yo puedo llegar a mi cliente ideal con mi producto o servicio y convertirlo en ventas. Las redes sociales son una, digamos, un canal muy económico, no voy a decir que es gratuito. Gratuito sí es abrir la cuenta, pero gratuito en sí vender no es, aunque no pagues publicidad. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú quieres llegar a un tráfico orgánico, o es decir, a un grupo de personas grande de forma orgánica sin pagar publicidad, tienes que invertir. No estás invirtiendo dinero, pero estás invirtiendo tiempo en creación de contenido, estás invirtiendo tiempo en programas online, en programas en vivo, estás invirtiendo tiempo en escribir el contenido. Entonces, estás haciendo una inversión sí o sí, no económica, pero en tiempo, que en teoría viene siendo lo mismo porque tiempo es igual a dinero en términos de negocios. Así que cuando yo digo las redes sociales son como centros comerciales, porque yo las uso netamente para vender. Lo que pasa es que la forma en la que se vende a través de redes sociales es diferente a la que se vende en el mundo tradicional, porque en redes sociales la herramienta número uno para poder vender es generar confianza, generar conexión. ¿Y cómo generas esto? A través de la interacción, a través del contenido, a través de un contenido con autoridad, pero también con personalidad. Y cuando hablo de personalidad, hablo es con que no con que tienes carácter o con cómo es tu personalidad en sí, sino con la conexión de la persona como tal. Es decir, detrás de este producto o servicio hay un ser humano que, como tú y como yo, ha pasado por X, Y, Z frustración o situación y lo ha podido resolver y me está enseñando cómo. Marzo, súper entendido ese punto, pero yo te hago una pregunta. Ve, a mí en mi trabajo normal acompaño muchísimas empresas y a veces las mismas entienden este mundo digital como, vení, es que hay que estar presente, es decir, la utilizan para ser visibles, la utilizan, digamos, de alguna manera para interactuar con las personas, pero saltar a la visión de negocios, sobre todo con los terceros que prestan ese servicio, es muy difícil. O sea, es difícil tangibilizar. Entonces, créeme que yo soy una de las personas que, aunque soy un hombre de marketing, soy un hombre más de ventas, pero más que todo eso soy empresario y soy de la mentalidad que a veces es muy complicado hablar con estas agencias, con estas personas, porque solamente saben hacer un trabajo y es generar contenido y te hablan, vení, es que el contenido, interactuemos con la gente, pero esto en el momento de convertirlo en ventas,
¿Dónde está ese secreto para dejar de comunicar mucho y empezar a vender mucho a través de este mundo? Bueno, la clave es supremamente sencilla y es que no se crea contenido sin estrategia. Antes de empezar a crear el contenido, debes tener una estrategia con un objetivo específico. Y con base en ese objetivo específico es que vas a crear el contenido. Si uno empieza a crear contenido, y yo he visto muchísimos gurús que lo promueven, de hecho, el más gurú del marketing en redes sociales, que es Gary Vee, promueve, cree contenido, no importa, cree contenido. No, yo pienso que crear contenido sin tener una estrategia y un objetivo específico es simplemente tener un empleo en el que no te están pagando porque lo que estás haciendo es trabajando para las redes sociales. ¿Qué le interesa al dueño de Facebook? ¿Qué le interesa al dueño de Instagram? ¿Al dueño de YouTube? A ellos les interesa que tú generes contenido para que su plataforma se mantenga activa. Si tú no conviertes ese contenido en monetización, estás trabajando para ellos y no estás recibiendo un salario. Entonces, en el momento, y yo lo manejo así específicamente con mi marca Marzolaide, y es yo solamente genero contenido cuando tengo clara mi estrategia y tengo claro el objetivo que quiero lograr con eso. Y con base en eso, entonces ya diseño el plan de contenido. Entonces, yo no recomiendo generar contenido y conectar y dedicarse todo el día a hacer redes sociales sin entender ni siquiera por qué lo estás haciendo. Entonces, la clave para eso es tener la estrategia y el objetivo definido antes de empezar a crear. Marzo, vení que le quiero hacer un doble clic a ese tema. O sea, cuando me hablas de estrategia y sobre todo porque las personas, digamos, el canal tiene 122 mil suscriptores y muchos de ellos son empresarios, pequeños empresarios y emprendedores que de alguna manera ya pueden estar inmersos en el mundo digital, pero nunca le han puesto esa directriz que tú nos estás planteando en este momento. ¿Sí? Entonces, desde ahí yo te quiero que hagamos ese doble clic en decir es listo, ¿cómo montar, cómo definir una estrategia para poder volver la comunicación, volver la contenido que a la final termine convirtiéndose en ventas? Digamos que en esto, eso se parece bastante a lo que es el mercado tradicional. Si tú tienes un, digamos, un stock en inventario de productos de teléfonos celulares marca X y tú quieres salir de ese inventario, tú vas a crear una estrategia para salir de ese stock de inventario que tienes, de ese stock de producto que tienes o de ese inventario de este producto específicamente. Entonces, una vez que tú creas esa estrategia y la implementas, el resultado debe ser que se te acabe ese inventario, o sea, que realmente salgas de él. Cuando tú tienes esto mismo, lo llevas al mundo digital, lo que vas a hacer es eso, vas a definir qué es el producto o el servicio que vas a vender y una vez que lo tienes claro, creas esa estrategia y al final, y esa estrategia va a tener un tiempo específico, puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, va a depender mucho del tipo de producto o si va a ser permanente, pero finalmente el objetivo se tiene que lograr en el tiempo específico y se tiene que poder medir cada 15 días o cada mes o cada 3 meses, dependiendo la estrategia también. Entonces, una vez que tienes esto claro, pues ya definitivamente la creación de contenido tiene una razón del por qué lo haces y ya deja de ser una generación de contenido y se convierte en una estrategia de marketing. Claro, para lograr esta estrategia de marketing vas a estar acompañado de muchas herramientas, herramientas digitales que te van a permitir optimizar toda la función de esto. Crear contenido no es montar fotos, no es hacer reels bailando, no es... montar, o sea, crear contenido es que lo que tú estás entregando en ese contenido es informativo, le resuelve el problema a alguien, educa a alguien o entretiene a alguien y eso, cualquiera de esas tres cosas llevan a ese cliente a que finalmente te ayude a lograr tu objetivo que es salir del inventario. Una vez que tú planificas toda la estrategia, que por supuesto tiene bastantes componentes, eso es lo que se debe lograr, el objetivo que tienes iniciado, que tienes planteado desde un principio. Mazo, la verdad que yo creo que esto se va a volver una cátedra para todas las personas que van a ver esta cápsula. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque sé que eres una mujer emprendedora a más no poder, pero yo te quiero, o sea, todo, hoy en día, digamos que desde el año pasado, la gente ha venido con la ola del emprender, el reinventarse, etc., etc. Pero yo te quiero hacer una pregunta así, ¿por qué emprender en el mundo digital? Bueno, hay muchas razones por las cuales emprender. Lo que yo sí no recomiendo locamente es que yo no le digo a todo el mundo, emprenda, emprenda, renuncia a su trabajo, es hora de emprender. No, yo pienso que emprender realmente es un reto que muy pocas personas en el mundo están dispuestas a asumir y a salir bien libradas del mismo. Es realmente como meterse en una guerra en la que si no estás muy bien entrenado vas a salir perdiendo. Entonces, digamos que para empezar, no le recomiendo emprender a todo el mundo,
pero a quienes sí están dispuestos a asumir ese reto, porque realmente es un reto que vale la pena asumir. O sea, yo personalmente lo digo, yo que soy emprendedora desde los 17 años y he pasado por buenas y malas, o más bien buenas y no tan buenas, sí digo que es un mundo maravilloso, no me veo yo de otra forma, pero sí creo que también hay personas que nacieron y están hechas para un mundo de seguridad, un mundo en el que tiene su vida económica, digamos, segura, entre comillas, pero eso también es un estilo de vida y también es absolutamente válido. Entonces, digamos que a las que están de mi lado, que son del mundo de la adrenalina, a los que les gusta la adrenalina y el terror y que les gusta emprender, les recomiendo que lo hagan especialmente en el mundo digital. ¿Por qué? Porque si antes era costoso emprender en el mundo tradicional y no te daban, digamos, tantas garantías de éxito, a pesar de que era muy costoso, pues hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo en Internet, y este Internet nos, digamos que nos puso a todos en el mundo a igualdad de condiciones a la hora de generar riqueza. Porque digamos que en periodos anteriores de la historia de la humanidad, nunca antes fue tan fácil hacerse millonario, aún si no venías de una familia de millonarios. Antes, para tú ser millonario, tendrías que haber venido de una familia de ricos. De lo contrario, era prácticamente imposible construir riqueza. Gracias al Internet, esto ha cambiado totalmente y todos tenemos las mismas posibilidades. Internet no discrimina que si vives en la India, en Colombia o en Estados Unidos. Todos estamos en igual de condición, hora de crear un negocio en Internet y digamos que aprovecharnos de esta herramienta que nos, digamos que es gratis de cierto modo, pues porque tenemos acceso a Internet. No es gratis porque pagamos por un servicio de router y todo lo demás, pero digamos que ahí estamos en igualdad de condiciones. Y la inversión para crear un negocio digital se reduce, digamos, como al 10% de lo que sería la inversión en un negocio tradicional. Si comparamos lo que costaría un local, vamos a decir, un local comercial en Colombia costaría 10, vamos a ponerlo bajito, sería en un centro comercial bueno, yo calculo que con unos 15 o 20 millones, estoy aquí hablando cualquier cosa, hace como 20 años que no vivo en Colombia, pero calculo que sean 20 millones. En Internet tú puedes empezar un negocio muy bien con $2,000. No te vas a hacer millonario de la noche a la mañana como pareciera que es gracias a las redes sociales. No te haces millonario de la noche a la mañana con $2,000, pero sí puedes iniciar un negocio. Y si lo haces bien y si lo manejas bien y te asesoras bien, sí puedes construir un negocio rentable. Entonces, Internet te da esa posibilidad de construir algo desde... Y voy a ir aquí todavía más al extremo. Tú puedes crear un negocio en Colombia, y lo sé porque conozco la gente que trabaja la plataforma. Tú lo puedes crear con nada, solamente que vas a tener que invertirle tiempo y conocimiento. Y si no tienes el conocimiento, entonces vas a tener que invertir doblemente tiempo, porque vas a tener que invertir tiempo en aprender a manejar las herramientas. Pero puedes, digamos que crear un negocio con nada, porque la plataforma es gratuita, o con $30, que es lo que cuesta Shopify, $2 o $500, que te va a dar, digamos, un capital para invertir en publicidad y empezar, sí, como un colchoncito, para empezar a invertir en publicidad y empezar a tener resultados y crecer paulatinamente y empezar a escalar. Y cuando ya llegues a cierto número, pues bueno, ahí sí escalar de forma exponencial, que es una de las maravillas de los negocios digitales. Y es que uno crece así, de forma exponencial, lo que no ocurre en el mercado tradicional. Así es, Marzo. Yo creo que eso es, estoy muy de acuerdo con el tema. Yo creo que hoy emprender apoyándose del mundo digital es muy, muy bueno, porque realmente el costo es mínimo, digamos, a nivel de inversión de dinero. Sí requiere inversión de tiempo, pero a la final creo que puedes encontrar resultados muchísimo más rápidos y muchísimo más alicientes que en el mundo tradicional. Así de simple. Y lo mejor de todo, como pues, de alguna manera lo he hablado con muchas personas, es que el mundo digital no necesariamente te hace poner la cara. Que eso es una de las grandes barreras que la gente tiene al salir a vender y sobre todo al salir a emprender con su negocio de la forma tradicional. Porque de alguna manera le ponemos, digamos, le ponemos como esas barreras, ese pero al simple hecho de tenernos que relacionar con el otro para convencerlo de que lo que estamos ofreciendo es bueno. Así que, Marzo, se nos va acabando el tiempo y no quiero despedirme de ti sin antes que tú le cuentes a la gente cómo te podemos encontrar en la red para saludarte, preguntarte, consultarte o contratarte. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @marzolaide o marzolaidemedina.
Ahí me pueden escribir. De hecho, los que me contactan a través de este programa me dicen, mira, te vi en Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción, y les puedo mandar un listado de 100 nichos rentables para empezar tu negocio en internet, si es que no tienes ya un producto o un negocio establecido que quieras llevar al mundo digital, sino que te quieres iniciar y emprender en el mundo de los negocios por internet. Así que me pueden encontrar en todas las redes sociales como @marzolaide. Y Juan Manuel, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todo el equipo de Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción, estar en su espacio. Bueno, esto ha sido una clase magistral sobre negocios digitales con nuestra querida amiga Marzolaide. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que ustedes que están pegados viendo estas cápsulas. Y recuerden, esto es Adiós a las Ventas, Bienvenida a la Inteligencia Comercial. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.